El otro se llama el mundo del mañana o tierra del mañana, y todas estas seis zonas están a orillas de este castillo que estamos viendo nosotros, que es el castillo de Walt Disney. Vamos para allá, vámonos. De la Cenicienta. Este castillo tiene alrededor de 55 metros de altura. Abajo, en la parte inferior, mucho más acá, se encuentra esta escultura de Walt Disney. A esa escultura, que es una estatua de bronce de Walt Disney, está acompañado de Mickey Mouse. De Mickey Mouse, como dice el cuento, todo comenzó con un ratón. Y conlleva, ¿qué? Y le llaman a esa, la traducción del nombre de la escultura se llama la estatua de los socios. Está acompañado de Mickey, pero hay otra estatua por aquí cerca que está el hermano de Walt Disney, que se llamaba Roy. Este es Walt Disney.
línea, naturalmente, un Mickey Mouse es la que lo está acompañando, y el hermano de él se llamaba Roy, y hay una estatua de Roy con la novia de Mickey, que es el Tony, con la quien está acompañado aquí Walt Disney. El famoso castillo de la diferente, ahora ha cambiado el número de torres. Sí, ya fue construido relativamente a mediados de 1971 y después de 18 meses de construcción logró una altura de 100, ellos lo manejan con pies en Estados Unidos, 189 pies. Naturalmente, pues estamos en Estados Unidos, más exactamente en el estado de Florida, en los Estados Unidos. O el castillo de la Cienta fue inspirado no solamente en un solo castillo, sino fue inspirado en varios castillos. Dentro de los varios castillos que fue inspirado es uno de Alemania, que es del, de en Baviera, que es el del Rey Loco, por decirlo de alguna manera, que es del Neuschwanstein, que es muy bonito en Alemania, que es de color blanco. Otros dicen que también fue inspiración de este castillo, tomó como inspiración, como digo, varios castillos, dentro de ellos es el Neuschwanstein, pues también está inspirado este castillo en el Versalles, el Fontainebleau también, todos, algunos castillos de Loira, todo el Valle de Loira, ¿no? De Chambord, en fin. Para no quedarse atrás, dicen también que incluso este castillo fue inspirado dentro de otros, como estamos diciendo, del castillo del Alcázar de Segovia, que está situado en Castilla y León, en España, ¿no? Una cosa relativamente interesante que creo que, pues no sé si la alcanzan a ver, que es que por la noche más o menos aparece, nos ilumina este castillo con aproximadamente 17 millones de luces y hace parte integrante, como estábamos diciendo, de toda la parte de los juegos artificiales. Más aún, todas las zonas que hay aquí, que son 6 zonas o 6 áreas de Magic Kingdom, están alrededor de este castillo. Lo que vemos nosotros ahora es un castillo que tiene 4 torres más que tenía originalmente, o sea, ellos lo remodelaron y aumentaron 4 torres. Este castillo es que aquí en una habitación especial que le llaman la suite de la Cenicienta. En esta suite de la Cenicienta de Disney, Walt Disney quería hacerla para su familia. Cuando él llegara al parque, colocarla para su familia. Desafortunadamente, él muere, nunca vio el parque realmente, no lo vio de pronto en su imaginación o en su cabeza porque lo tenía más o menos organizado. Pero no lo palpó, no lo tuvo, no lo pudo ver, digamos, físicamente. Y esa suite realmente después la utilizaron como almacén y después con el tiempo la volvieron a colocar suite. Ahí han estado personas que inclusive han ofrecido $40,000 por dormir ahí, no lo han hecho o no se lo han permitido, pero se han hecho invitaciones a personas especiales. Por ejemplo, pues hasta donde entiendo yo, Tom Cruise durmió ahí una noche por invitación, pero es por invitación, más que por cualquier cosa. Ahí está lo que llaman la suite de la Cenicienta. Bueno, ahorita vamos a ver vamos a ver ahorita los juegos pirotécnicos y vamos a ver todas las actuaciones. Acompáñenme, por favor.